Esto es algo que solamente se ve en Cuba. Solamente se ve en Cuba. Las tierras ociosas, las tierras improducentes, caballero, solamente por no tener un tractor para ararla. Simplemente por eso, teniendo agua, teniendo la voluntad y el conocimiento. Y es criminal ver cómo tantas personas en Cuba pasan hambre por no tener siquiera una vianda. Es criminal ver los precios que han cogido las viandas y hortalizas en Cuba. Y uno no puede producir para ayudar a muchas personas, como siempre lo he hecho toda la vida, por no tener recursos para hacerlo. Es doloroso ver la posición en que están estas tierras hoy en día. Así se encuentran todas. Todas, y yo diría que hasta en gran parte del país, por no decir la mayoría. Así están todas, llenas de maleza. Llenas de maleza, solamente por no tener con qué preparar la tierra. Y entonces, Díaz Canel se pone bravo cuando le dicen que Cuba es un estado fallido. No, Cuba es una mierda que la han vuelto ellos. Cuba se ha vuelto un excusado por parte del comunismo. El comunismo ha llevado a Cuba a hundirlo en el hambre, en la miseria, en la necesidad. Y ya, hasta en desesperanzas tiene el cubano.